Buenos días, mi gente. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, pues, ya son dos días trabajando en este baño. Como pueden observar, ayer hicimos la demolición. Sacamos la tina que estaba aquí, una vieja. Esta que está aquí es la nueva que vamos a poner. Ahora vamos a hacer la plomería ahí. Como pueden observar, ya quitamos esas partes viejas. Vamos también a cambiar todo el sistema de llaves ahí. Toda la plomería va a ir nuevo. Aquí vamos a poner un espejo. Ayer pusimos las luces, el fence, esa cajita para el jabón. Así es de que ahí vamos a ir grabando, mi gente, por poquitos, para que vayan viendo cómo va quedando este baño. Así de que sigan viendo el video. Bueno, ya colocamos la tina, ya solo estamos ahí socando los últimos tornillos de esa pieza ahí. Ya está instalada y ahora pues se va a cambiar las llaves de arriba también. Ahí le puse esos 2x4 porque hasta ahí nomás llega la puerta a la esquina. Bueno, como pueden ver, ya terminamos de poner la insulación. Pusimos esos 2x4 ahí en esa esquina. También la tina ya está instalada. Ahora vamos a soldar las llaves ahí en medio y cerrar con el chirroc, mi gente. Thank you.
Bueno, ya comencé también a cerrar con la tabla roca. Como pueden observar, le estamos poniendo de la verde. Ahí pues en lo que yo voy cerrando las paredes, mi hermano ahí está haciendo la plomería en las llaves de la tina. Como pueden ahí observar, pues este material verde nada más va a ir de la tina para afuera. Ya adentro de las paredes que están adentro en la tina va a llevar un material que le llaman Wonderboard. Es como esa de tabla roca, pero es de cemento. Ajá, entonces eso pues lo vamos a hacer mañana porque no se ha comprado todavía ese material. Mañana lo vamos a comprar y lo vamos a instalar también para ya poder comenzar a poner cerámica. Creo que ya mañana comienzo a poner la cerámica ahí para ir avanzando más poquito a poco, mi gente. Vamos a ir grabando todos los días un poquito para ver cuánto tiempo nos tiramos en terminar este baño, mi gente. Así es de que siga viendo el video, mi gente. Bueno, ya terminamos de cerrar con tabla roca toda la parte de la tina para afuera. Como pueden observar, así quedó ya. La tina ya está instalada. También las llaves, ahí ya soldamos las llaves. Ahí está ya la plomería hecha. Ya solo queda cerrar la parte de adentro de la tina. Ahí va a ir un espejo en ese hoyo. También arriba donde va el fence ya cerramos, como pueden ver. El piso también mañana lo vamos a arreglar un poco ahí. Así que si les gustó el video, regálenme un like y nos vemos al próximo video.